Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy, aquí en la revista, nos acompaña Jared. ¿Cómo estás, Jared? Bien, bien. Gracias. ¿Y tú? Muy, muy bien. Por aquí, viniendo a visitarlos. ¿Y cómo se llama esa escuela? Sí, es uh, Baser-Lynwood. Y, bueno, esa escuela es un poco diferente al uh, resto de las escuelas del área. ¿Por qué? Porque es un poco diferente. Porque uh, los estudiantes que asisten, asisten aquí uh -huh. uh, tiene, tiene muchas diferentes uh, caras. Sí, es, uh, es posible que uh, estudiantes pueden, uh, pueden tener muchos, muchos años uh -huh. y es, es una uh, tiene uh, también uh, es, es un niño uh -huh. Sí, es, uh, la, la escuela es para uh, muchos diferentes uh, gentes es uh, um, para los, uh, para los gentes que no terminan la escuela uh -huh. y es, uh, también es para Uh, posible para los estudiantes que uh, tienen problemas en la escuela típico Ajá, ¿sí? uh -huh. o en, uh, en, en la escuela moderna. Es, uh -huh. es, es muy diferente. ¿sí? Bueno, Jared, dinos un poquito en cuanto a esta escuela virtual. ¿Cómo uno se puede uh, enrolar en esta escuela? Sí. Uh, cuando un estudiante uh, toma la clase de virtual, um, empieza con uh, uh, las estudiantes Um, aprende la sistema y entonces todos los maestros que trabajen uh -huh. ¿sí? en la escuela trabajan también en la escuela secundaria ¿sí? en okay. la escuela típico okay. y entonces es muy, es muy bueno porque um, los maestros uh, pueden ayudar uh -huh. ¿sí? y, uh, y, y más y todos los estudiantes toman las uh, los, los exámenes en, en, en la computadora. Okay. Uh, es más fácil, si todos los, uh, uh, la gente aquí um, ayuda mucho, okay. sí, es muy fácil. Ok, Jared, entonces aquí en la escuela no solo están interactuando los estudiantes con las computadoras, también con los maestros. Sí, sí, los maestros, ¿por qué los maestros trabajan en aquí? Uh -huh. es, uh, es muy fácil para los uh, uh, maestros uh, uh, conseguir con los estudiantes. Uh -huh. Sí. Um, es posible que uh, los maestros uh, consigan los estudiantes uh, uno um, una, una día de esa la semana o dos días. Uh, por ejemplo, yo enseño español uh -huh. y yo consigo los uh, mis estudiantes en, en Skype o uh, vía vía email, uh -huh. vía uh, twitter también uh -huh. um, para matemáticas los estudiantes vienen aquí y consigue con los uh, maestros uh, muchos tiempos ok eso se me hace bastante interesante y si alguna gente de nuestra audiencia está interesada en participar en esta escuela ¿cómo se contactarían con ustedes oh, contacto uh, dos dos uh, dos lados y uh, uh, llama por teléfono uh -huh. y uh, 724 uh, 1 uh, 7 siete siete, uh -huh. y uh, habla con los directores o uh, uh, Brenda DeGroote uh -huh. o nuestro asistente director uh, Nicole Hodges-Williams uh, también uh, los estudiantes o lo, la gente um, pueden estar uh, pueden um, ir al sitio de web y uh, empieza en agosto oh, ok, ya pronto en agosto sí sí en agosto y dijiste clases de matemáticas, ¿que tú das clases de matemáticas? ¿Tú, yo? Sí. Oh, no, 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 no. Ah, oh, yo pensé que las clases de matemáticas se iba a mandar a mi otro productor. Él no sabe sumar todavía. Uy, oui, yo, yo puedo tratar, pero solamente ya español. Sí, lo okay. sé. Solo español, bueno, también le hace falta un poquito. Sí, ¿No? Sí, ¿No sí, no sí, es sí, sí, sí. Gracias. Bueno, Gerald, muchas gracias por esta información. Sí, gracias. Y ahí está toda la información en pantalla para todos aquellos que estén interesados en inscribirse y contactarse con esta escuela. Y no se vayan, seguimos aquí en la revista después de estos mensajes.